Muy buenas noches, continente americano. Ya estamos una vez más en vivo y en directo desde la Ciudad de México, desde el centro del país, en una noche más de las aventuras del Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber y hoy estamos muy bien acompañados de mi querido Jair Rodríguez. Jair Rodríguez, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Luber. ¿Cómo estás? Aquí ya estamos dando lata otra vez. ¿Qué nos traes hoy? No te escuché lo último. Digo que aquí estamos dando lata otra vez. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno. ¿Qué traemos para hoy? Pues estamos a punto de cerrar el mes. Estamos hoy muy, muy contentos, ¿no? Porque tenemos un meetup más. Estamos muy cerca de los primeros 20 meetups de GNU Linux Latino. Y hoy, ¿qué creen? Tenemos una muy buena noticia. Justo hoy estuvimos platicando con nuestros amigos en el Telegram, que ustedes pueden ver aquí abajo en su pantalla. Aquí aparece, le digo yo, magia hackeril. Platicábamos con los amigos de GNU-Linux-Latino, que ya llegamos a Europa, Jair. Ya estamos en Europa, ya estamos, hoy llegaron algunos invitados al grupo por parte del continente europeo, en especial nuestros hermanos españoles. Así la madre patria. La madre patria. Tú que eres español, Jair, la sangre española. Hostia, pues sí. Hombre, tío, que el programa va a ser bastante bueno. Es correcto. Y ahora sí ya puedes ponerte tu playera del Real Madrid sin ningún problema, Jair. Ey. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda, no menos importante, hoy se va Tux con uno de ustedes. Bueno, damos a conocer la dinámica para que se lo puedan llevar hasta sus hogares. Así que no se la vayan a perder. Disfruten del programa desde que inicia hasta que termina. También les recordamos nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, mi querido Jair? Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como GNU Linux Latino y en Twitter también. Ok, ¿y en YouTube? También estamos en YouTube con GNU Linux Latino y también está el sitio web que es gnulinuxlatino.com. Es correcto, Jair. El sitio que amablemente nos ayudó nuestro querido amigo Luis Cacho a trabajar en él, que la pasamos bastante bien cuando la estuvimos realizando. Ahí pueden ver los meetups anteriores, todas las pláticas que hemos tenido, en este caso las semanas anteriores. Y el día de hoy tenemos una gran charla con ustedes. Jair, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nos va a contar acerca de su experiencia como mujer en el mundo del software libre. Es nada más y nada menos que Roxana Stellman. Roxana Stellman está con nosotros esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Ahí está. Hola, chicos. Roxana, bienvenida al programa, al Meetup de Meetups, al Meetup de software libre que todo mundo ve, el Meetup que la rifa del avión presidencial. Tenerte aquí con nosotros esta noche. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Excelente. Esta es tu casa, Rox, y qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Pues nada, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Te agradecemos la invitación, el aceptar la invitación más bien. Ok, muchas gracias. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, está a punto de proyectarse. Listo. Ahí está. Ok, yo me voy a presentar con ustedes, primero personalmente y después profesionalmente. Mi nombre es Roxana. Bueno, quise agregar un meme que me encanta mucho y se me hace muy gracioso. Bueno, yo me llamo Roxana, tengo 35 años, soy ingeniero DevOps. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa que se llama Epicor y también soy jefe de servicio en una institución pública de la cual no planeo decir el nombre en este momento. Y también quiero contarles que tengo dos hijos. Tengo un niño de 6 años que se llama Elian y una niña de 12 años que se llama Renata, que es una aficionada del manga. Quiere ser mangaka cuando sea grande, entonces esos son algunos de sus dibujos.
Mi orgullo nerd. Estos son algunos de mis mejores amigos, como les conté, estoy hablando personalmente. Mi amiga Carla, mi amigo Iván, algunos amigos de la universidad. Soy una loca de los gatos y de todos los animales tengo. Esos son todos mis gatos, mis perros, mi pato, mi pollo, etcétera. Y bueno, yo soy, ay, perdón. Soy licenciada en Informática Administrativa por la Universidad del Pedregal, que pertenece a los colegios de La Salle de Seglares. Y tengo una maestría en Ingeniería de Software por la Universidad del Pedregal, que también es, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Mucho tiempo fui desarrollador .NET. De hecho, fue como empecé a programar. Siempre he sido usuario de Linux desde que tenía aproximadamente 16 años. Actualmente tengo 35. Y hace 2 años más o menos decidí moverme de desarrollo porque yo no le veía, pues, ya no cumplía con mis metas a largo plazo. Y bueno, también agregué lo que les había comentado, que actualmente soy ingeniero de DevOps en Epicor Software y soy jefe de departamento de un área que se llama Liberación de Aplicaciones, en donde me estoy encargando de meter el tema de DevOps en esta institución pública. Bueno, como les estaba comentando, creo que quiero hacer esto un poco más personal. Quiero hablarles de cómo ha sido mi experiencia como mujer en el mundo de las tecnologías y en el mundo del software libre, que la verdad es que creo que muchas personas a veces piensan que como mujeres tenemos muchísimas ventajas, como lo cual no es nada cierto. Ha sido muy difícil ser mujer y poder prosperar en esta área, ¿no? Yo empecé, bueno, yo siempre he sido fan de las computadoras. Tuve mi primer computadora creo que desde que tenía los 13 años. Desde que estaba en la prepa empecé a estudiar algo relacionado con computación y ahí conocí Unix. Después me compraron, bueno, nos compraron diferentes computadoras a mi hermano y a mí porque tengo un hermano mayor. Y fue cuando empecé a utilizar Linux. Mi primera distribución fue un Fedora. Después me cambié a Slackware. La verdad es que me encantaba mucho. Y recuerdo que empezaba a buscar a veces temas de ayuda y encontré la cofradía. No sé si alguno de ustedes se acuerda de la cofradía. Bueno, después yo entraba mucho al canal de Unix México y de Linux México. Y la verdad es que, ay, y a veces hasta buscar ayuda de verdad que fue muy difícil porque había veces que yo tenía que cambiarme mi nickname, que por lo regular usaba, por uno de hombre, porque pues o no me ayudaban o siempre me decían, es que tú eres un vato, es que no sé qué. Y la verdad es que a veces era muy desesperante ese tipo de cosas. Bueno, también ahí pasaron otro tipo de cosas. Yo conocí al papá de mis hijos, que creo que es en parte por la que no me gusta salir ya personas con personas de la comunidad. Bueno, también hice, después de todo eso, pues yo empecé a clavarme mucho en el mundo de Linux y empecé a hacer así como cositas pequeñas. Hice mi servicio social en mi misma universidad. Solía usar, bueno, me ponían así mucho de hacer servidores web con Apache, levantaba un módulo, que se usaba en ese tiempo, no me acuerdo, que Drupal, creo, no, la verdad es que no me acuerdo mucho. Ese tipo de cosas siempre hacía. Después también igual conocí Debian. Me encantó, me fascinó. De hecho, ya saben, tengo un tatuaje, por eso mi meme de eres Linuxero, ¿cómo lo sabes? me acuerdo todas las veces que hice batidillo todas mis instalaciones. Me acuerdo de muchos amigos que conocí también, igual por Debian, de MAUP. De MAUP me acuerdo mucho que siempre me ayudaba bastante. Y pues, igual, siempre también fui, sí, creo que siempre he sido así muy fan de lo simple, desde que a veces siempre lo pongo en Twitter, ¿no? Porque hasta me da risa porque, pues, mis entornos de escritorio siempre fueron un Fluxbox. O sea, de hecho, voy a decir que el iPhone me gusta porque se me hace muy simple. O sea, antes de usar iPhone usaba un BlackBerry. Después, me hice muy fan de usar Mac. No sé si ustedes se acuerdan de Panther.
Yo amaba Panther, amaba usar los ports que traía Darwin y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que había mucha gente, ¿no? Que en la universidad así se burlaba de mí y me decía, no, es que tú qué estás estudiando diseño, ¿por qué usas Mac? Bueno, no sé si a alguno le pasó, a mí me pasaba muy seguido, sinceramente. Ya después de ahí, pues ya me seguí bueno, seguí utilizando iPhone. Creo que después de que falleció Steve Jobs pues fue cuando movieron los ports de Mac y de hecho hasta aquí quitaron las clip porque traía por default y después había que instalarlas de forma manual. Y ya terminó creo que dejaron de salir toda la familia de los felinos y ya entró otras cosas y yo dejé de usar Mac ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, igual también me acuerdo que también eché a perder varias de mis computadoras de las Mac. Hasta en una ocasión, ¿no? Que no quería levantar un servidor, creo que de Postgres, no me acuerdo qué quería levantar, y igual moví cosas del sistema y ya jamás volvió a funcionar mi computadora. Pero dicen que el error es el mejor maestro, y pues sí, de eso se aprende, ¿no? Creo que hasta es algo que he aprendido mucho en mi trabajo actual. Déjenme contarles que creo que la primera semana que entré tiré producción en un horario no laboral. La verdad es que fue un error, había una configuración de IIS es que no sabía que se estaba compartiendo entre varios servidores y yo quise forzar a que se leyera un módulo. Entonces, entre que lo forcé para un servidor, pues se me olvidó que era compartido, entonces pues troné todos los servidores. Y ya fueron 5 minutos que estuvo abajo en horario no laboral, ¿no? Pero pues ya aprendí de eso a no volver a hacerlo. Y bueno, también creo que he aprendido mucho. Perdón si me ven, es que más o menos hice como que hacia dónde quería apuntar mi presentación, porque no sabía bien hacia dónde llevarla, entonces estoy viendo mis notas. Y creo que también, por ejemplo, lo que me ha dejado mucho de experiencia ya trabajar así en empresas y aprender de cosas nuevas es cuando te limitan mucho para hacer las cosas, ¿no? Como por ejemplo el simple hecho de que cuando entras a una empresa y te están limitando el internet, porque te bloquean esta página, te bloquean la otra, etcétera. Y es un súper mega rollo porque pues no puedes hacer nada, ¿no? La verdad es que no soy, bueno, sí, me gusta mucho abrir el Twitter en la computadora y igual el WhatsApp, aunque nunca contesto. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces cuando te pasan ese tipo de cosas? Pues yo aprendí a usar proxies para poder darme salida a las páginas que yo quisiera visitar, ¿no? Y que no hubiera limitaciones. O sí, siempre he sido desarrollador, pero también siempre he sido, pues, usuario de Linux. Sí, sé, bueno, sé mucho operación. Entonces, en uno de mis anteriores trabajos podría decirse que yo era desarrollador, pero también me dejaba mucha operación porque también trabajé igual en gobierno. Y había aplicaciones que dejaban los proveedores, porque creo que es una mala costumbre que se tiene, que cuando el proveedor se va, hereda aplicaciones que ya nadie puede darles mantenimiento a veces. Entonces me tocó una aplicación de esas, que se terminó el contrato con el proveedor dejó la aplicación. Entonces la aplicación era con un framework que se llama Webability. No sé si, de hecho, no sé si conozcan a Phil, alguno de ustedes, igual por ahí les suena. Bueno, el punto es de que la aplicación se la habían hecho con él y después de que pues él salió, pues ya no había quien mantuviera la aplicación. Entonces, pues yo me quedé por el lado operativo y por el lado de desarrollo también. Entonces, la verdad es que no había mayor problema. El único problema era de que en el gobierno, como ustedes saben, los que han trabajado en el gobierno, la mayoría del centro de datos y operaciones lo lleva siempre un proveedor externo, el cual no suele no dar salida, bueno, no dar permisos de superusuario para hacer cualquier tarea, monitoreo, siempre te dan un usuario mortal. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de limitaciones, pues también tuve que aprender cómo darme superusuario, de ahí cómo poder darme pues más privilegios para todos los demás servidores, cómo conectarme, etcétera. O sea, cosas que ya sabía, pero pues que había que ver la manera de sacarles provecho, ¿no? Bueno, también como les comentaba, yo siempre fui programador, siempre programé en .NET, en C Sharp. La última vez que entré a trabajar, no, 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 la penúltima vez, perdón, entré como desarrollador SharePoint
Y de ahí, pues, después cambiaron de plataforma de SharePoint a Drupal. Igual estuve desarrollando en PHP, con JavaScript, así cosas por el estilo. Pero ahí creo que más que desarrollo llevaba más operaciones. Y pues ya, la verdad es que sinceramente me hartó. Creo que lo que más me enfermó de todo este mundo fueron las consultoras. Y muchos de los que estamos aquí seguramente me entenderán. Es horrible trabajar con consultoras. Y pues me harté. La verdad es que ya hacía mi trabajo sin ganas. Es como el chiste de Homero, ¿no? Cuando no te gusta tu trabajo, no renuncias, vas y lo haces de mala gana. Así me sentí mucho tiempo, de verdad. De verdad que fue muy horrible. Entonces, como ustedes saben, yo tengo una mejor amiga, la que puse en la foto primera, creo que muchos lo ubican, es Carlita, la esposa de Cass. Y pues ella siempre me motiva, ¿no? A hacer cosas nuevas y más o menos me contaba qué hacía Cass. Cass trabaja en Red Hat, entonces me decía, pues es que, ¿por qué no Cass? Te recomiendan una vacante de Red Hat y bla, bla, bla. Entonces, justamente en ese momento se dio que había una vacante, no me acuerdo de qué era, pero era más como de sales. Y era de contenedores. Entonces, lo que yo hice fue ponerme a estudiar. Entonces, la verdad es que estuve estudiando mucho. Creo que eso fue más o menos como en un septiembre, porque en septiembre suelo visitar a Carlita. Bueno, menos este año por la pandemia. Entonces, me puse a estudiar mucho acerca del tema. Me llamó bastante la atención, me encantó. Igual tengo más amigos, me pasaron algunos cursos, etcétera. Y de ahí, la verdad, sinceramente no se me hizo trabajar con Red Hat, me batearon a la primera porque no sellaba. Ya después ya entendí por qué, ¿no? Creo que no era necesario saber programar, pero pues sí necesitaba saber ciertas cosas. Y después de eso, entré a trabajar a Epicor. Es una empresa americana que está en Monterrey. Y más o menos yo le había igual contado a un amigo que es de Monterrey, que decía, oye, es que fíjate que yo quiero buscar trabajo en Estados Unidos, pero pues ya me batearon de una y bla, 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 y es un rollo por lo de la visa. Entonces él me dijo, oye, güey, no mames, yo trabajo en una empresa americana que es Monterrey, ¿por qué no te lanzas? Y le dije, pues va. Entonces me dijo, no mames, voy a meter tu currículo, porque me recomendó en varias de desarrollo y casualmente me recomendó en esa de DevOps. Me entrevistó mi jefe y era justamente lo que le estaba comentando Alberto, ¿no? O sea, en mi última entrevista, la verdad es que no soy de hablar mucho en público, o sea, en mi última entrevista terminé diciendo que Amazon era el nuevo Skynet y eso se lo conté a mi actual jefe, ¿no? Pero la verdad es que soy un caso a veces, ¿no? Y pues me fue muy bien en la entrevista. Mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Sí, vente con nosotros, nada más vamos a ver cómo te llevas con el equipo de trabajo y ya. Hice otra entrevista con ellos y ya me quedé a trabajar ahí en Epicor. La verdad es que es una empresa súper sana. No, nunca en mi vida había tenido un jefe que supiera más que yo, de verdad. A mí me encanta actualmente estar en Epicor. No tienen ni idea. Creo que también igual trabajar para una empresa americana es otro rollo. Respetan tus horarios, te pagan horas extra. Se preocupan mucho por ti, valoran tu trabajo. Yo los primeros días les juro que hacía a veces que hacía así una cosa X que me pedían, no sé, un ejemplo X, ¿no? Actualiza nuestros productos de Atlassian. Ok, ya los actualizaba. Y a los 2 días el director del área en la que estoy así de, ah, no, y muchas gracias a Roxana y un reconocimiento público porque hizo esto y yo así de, ¡oh! Pues es parte de mi trabajo, ¿no? No tenía que hacerlo. Y la verdad es que con mi jefe pues también es igual. Y voy a decir que también ahí como mujer, pues tampoco nunca había estado en otro trabajo aquí en México en donde conociera otras desarrolladoras o cosas por el estilo. Digo, ahora ya sigo a varias ahí en Twitter y conozco a varias y bromeo con algunas, etcétera, ¿no? Pero de verdad, en la oficina en donde estoy conozco a dos que son, bueno, una era líder de proyecto porque ya no está ahí y la otra también, y la verdad es que son buenísimas y pues me encanta mucho hablar con ellas, me siento muy cómoda y demás. Y bueno, hablando también de salarios, pues obviamente que una empresa americana pues sinceramente paga mejor. Yo desde que entré ahí mi contrato me lo dieron 100% en nómina cuando en la consultora en la que estaba, en Softec,
Bueno, ya todos sabemos también el rollo que pasó, ¿no? Que ahora que entró la ley que rige a las consultoras, pues les obligaron a pagar todo por nómina, ¿no? Entonces lo que hicieron fue meterles un descuento, cosa que nunca me habían hecho a mí. Y pues, no sé, al principio yo creo que cuando uno termina su carrera se aguanta mucho, mucho ese tipo de cosas, ¿no? Así, tú vas saliendo todo un polluelo de la carrera y ellos aquí ya te venden como, pues, como un senior. Y casi, casi te dicen, no, pues nada más te vamos a pagar 20% de nómina y lo demás son puros bonos, ¿no? Y tú ingenuamente, pues lo aceptas. Y pues ellos te venden, obviamente, que a un nivel carísimo y pues te sobreexplotan y demás y pues tú nunca te das cuenta, ¿no? Y como mujer, la verdad es que también es súper difícil, como yo les comentaba, yo tengo dos hijos, mi niña tiene 12 años y mi otro niño tiene 6 años. Cuando estaba embarazada de mi hija, yo renuncié a mi trabajo casi como al octavo mes, porque pues no tenía prestaciones, entonces pues incapacidad pues no me iban a dar, ¿verdad? Entonces pues obviamente que yo tuve que renunciar y después pues fue un rollo encontrar trabajo porque me decían, no, pues es que ya no tienes experiencia, como por 4 meses que no me he trabajado, me decían, es que ya no tienes experiencia. Y les juro que a veces es así como que bien decepcionante. Pues ver la cara de la gente, ¿no? De recursos humanos, de cuando le dices, no, pues tengo un hijo de tantos años y así, así. Pues porque ya saben que pues, no vas a aceptar quedarte horas extras y demás. Cosa que supongo que, pues no creo que pase con los hombres, ¿verdad? Que les digas que te acabas de tener un hijo, pues no creo que te vean con cara de, ah, no mames, no te vas a poder quedar, no, no te vamos a contratar, ¿no? Y cuando tuve a mi hijo, sinceramente, me pasó algo similar. Se acabó el contrato de donde estaba y no me lo renovaron porque, pues, no sé si porque estaba embarazada o por qué, pero empezaron a tener problemas con el aplicativo, uno de los aplicativos que solamente yo conocía y no les quedó, no pudieron agregar una configuración Apache, por Dios, y tuvieron que llamarme para que los ayudara. Sinceramente, yo los ayudé sin ningún problema y ya después me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Mejor sí, regrésate. Entonces, pues yo me regresé con ellos y pues la consultora que me contrató en ese momento, me acuerdo que hizo caras así, ¿no? No, pues es que ¿cómo lo vamos a contratar si ya tiene como 4 meses de embarazo, etcétera? Pero pues como era una orden de la que en ese momento era mi jefa, pues no les quedó otra cosa, ¿no? Más que contratarme. Y pues sí, sí fue un poco difícil porque me acuerdo que en ese momento estuve en una migración, entonces me decían mucho, ¿no? Mis compañeros de trabajo, es que no mames, la vives aquí. Y pues sí, había veces que salía hasta las 12 y pues yo tenía una panza enorme porque pues estuve ahí casi hasta los, yo creo que 8 meses y medio más o menos. Y pues igual el rollo de la incapacidad también, déjenme decirles que fue un rollo. La verdad es que, de verdad que eso creo que es muy difícil. Como mujer, y era lo que les decía, ¿no? A veces, muchos piensan que tenemos así muchas ventajas, como que a lo mejor los hombres nos ayudan con nuestros, no sé, con los proyectos, o si nos dejan hacer un módulo, un API, lo que sea, pero pues no, la verdad es que no, no tienen la menor idea. Voy a dejarles, bueno, más o menos hice como que una lista de como dicen, que son los micromachismos de lo que más o menos he sufrido en el mundo de las tecnologías, de algunos comentarios de algunos colegas, ¿no? Por ejemplo, el clásico, ¿no? Estudiaste una carrera de hombres. Y pues sí, pues no, o sea, sí estudiaba con muchos hombres, pero pues no es porque sea una carrera de hombres, sinceramente. Te juntas con puro hombre, o es porque eres una zorra, como lo dicen, o es porque eres lesbiana, siempre. A mí siempre me decían, era lo que le decían, o cuando entraba a un canal, me decían, es que no eres una mujer, porque una mujer no puede saber Linux. Siempre me lo decían, en verdad. Entonces, yo por eso era que sí opté mucho, mucho tiempo en usar un nickname de hombre. Ya hasta después, pues había veces que tenía que mandar mis fotos, o hasta que me conocían en persona, ya era cuando de verdad me creían que era mujer, porque aparte. Pues escúchenme también cómo hablo, ¿no? O sea, y no me refiero al tono de mi voz, sino me refiero al tipo de palabras que uso. Toda mi vida he hablado así, pues soy de Ciudad de México. ¿Qué puedo decir, no?
Y algo, bueno, acá puse otra, ¿no? Que siempre me decían en Softec. Hubo un tiempo en el que yo me dio por usar muchos vestidos y tacones altos. Fue así como que una época en mi vida, ¿no? Y el comentario que siempre me decían la mayoría de mis compañeros era: tú no eres tú no eres programadora, tú eres un analista, porque tú no pareces una programadora. Entonces, me ofendía muchísimo. No tienen la menor idea de lo que se siente que te digan eso. La verdad es que es así muy mal. Y la verdad es que yo no sé si Softec se pinta a veces que sea muy incluyente, pero pues hasta cierto punto voy a decir que yo nunca vi a otra mujer como programadora. O sea, siempre, en verdad, casi todas las tenían como analistas, como documentadoras, algunas como project, pero yo nunca vi a nadie de operaciones o de programación o cosas por el estilo. Bueno, nunca conocí a nadie en la cuenta en la que yo estuve. Igual otro bien casual que me decían, programas, usas Linux, juegas videojuegos, eres hombre. Ese me lo dijeron como dos, tres veces. Y igual, ¿no? También lo de preguntar algo en algún canal de ayuda o en algún foro, ves, sí, que en los foros siempre usé nick de hombre igual. ¿Por qué? Porque siempre te contestaban lo más obvio. Cuando ya, o sea, todo lo básico que ya intentaste para resolver un problema. O sea, de verdad, yo cuando busco ayuda para un problema es porque pues ya intenté lo más básico, ya intenté otro tipo de cosas y ya me siento así como que limitada para poder resolverlo, ¿no? Es cuando ya busco alguna ayuda. Entonces, la verdad es que sí es así frustrante. No sé si también como ustedes, como hombres, también eso les pase, de que ya cuando buscan algo así les contestan con lo más obvio. Así dices: güey, pues no mames, pues ya vengo a preguntarte porque pues ya intenté todo, o sea, ya intenté lo más básico. Y te vuelven a preguntar otra vez otras cosas básicas, ¿no? Y te estoy diciendo que ya intenté así como que lo más básico. Igual otro que también me pasaba cuando usaba nick de mujer al principio, y eso se los cuento que fue hace 15 años, 17 años más o menos, que cuando entrabas a buscar ayuda a algún canal de ayuda, valga la redundancia, igual siempre te, literal, me pendejeaban. Me decían que no sabía usar un canal de ayuda. Siempre. Entonces, por eso creo que fue mucho tiempo en el que yo usaba un nick de hombre para evitar todo ese tipo de cosas. Igual también agregué otros micromachismos que también he recibido, y no por el mundo de las tecnologías. Son pocos. O sea, se los voy a leer. Haces mucho ejercicio, te vas a poner como hombre. Ya pareces hombre. Para eso mejor mi mecánico de confianza. Y otro que se ha vuelto muy popular, que la gente que no me conoce y que se cree todo lo que ve en redes sociales, siempre me dice que soy una mantenida. Y ya, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, de verdad que ser mujer en este mundo de las tecnologías es estar en un nivel de dificultad, nivel Dios, en verdad. Está cañón. O sea, el simple hecho desde que sales tarde porque hay alguna liberación. Voy a decir que esto no me pasa en Epicor, pero sí me está pasando en el trabajo de gobierno que tengo, porque pues podría decir sí que como soy jefe, pues no tengo horario de salida. Entonces, ¿qué es lo primero que me preocupa? Pues para empezar, salir tarde. ¿Por qué? Pues porque tengo hijos. ¿Qué es lo que me preocupa? Que tengo que caminar de mi oficina al transporte público y que pues ya está oscuro. ¿Qué pasa si no llego? Siempre he dicho que afortunadamente soy la loca de los seguros de vida, entonces pues dejo a mis hijos bien, ¿no? Pero pues como sea, imagínense. Igual también, o sea, laboralmente, yo no sé, creo que de esto hablé alguna vez en Twitter, para los que me leen. Es así súper frustrante. Yo tenía un acosador en Softec y nunca supe quién es o quién fue, pero no tienen ideas así. Pues no sé, es muy frustrante, es horrible estar con esa sensación de que estás vigilado, ¿no? Porque pues de repente me mandaban mensajes así de: hoy te ves muy guapa. Hoy le pregunté a mi amigo cómo ibas vestida. Hoy no viniste a la oficina. Te acabo de ver en el pasillo. O sea, cosas así por el estilo. Y entre eso y entre otras cosas raras que me pasaban, sinceramente, nunca me sentía ni siquiera segura. O sea, eso fue así como que muy frustrante y horrible. Igual que también a veces pues piensan
que el puesto que tienes, pues es porque ya te acostaste con alguien o cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que eso está, pues se me hace una estupidez que crean a veces que no puede llegar uno al puesto que tiene solo por eso, ¿no? Aunque voy a decir que en la institución pública en la que estoy actualmente, creo que de hecho hay más mujeres que son líderes que hombres, porque están, bueno, es una empresa muy, bueno, es una institución más bien, perdón, muy incluyente. Eso me gustó demasiado, voy a decirlo. Y otra que igual ser mamá en el mundo de las tecnologías es como una imagen que vi por ahí, ¿no? No es como ser papá de que, pues igual ya soy papá, pero pues ya no quiero estar con mis hijos, pues ya me desafano y pues que la hagan como quieran, ¿no? O sea, ser mamá es algo, tener que poder y en verdad que son pues unas chingas porque pues eres mamá, quieres aprender algo nuevo, tengo dos trabajos actualmente, entonces pues hay que acomodar horarios, quiero ir al gimnasio, a veces quiero ver tele, luego quiero sentarme a ver pendejadas en TikTok, ponerme a tuitear y cosas por el estilo, y pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que quitarnos horas de sueño. Les juro que había veces que cuando hacía mis rutinas, que no estábamos en pandemia, claro, y que teníamos horarios normales, me despertaba a las 4 de la mañana para poder preparar mis comidas, para poder ir al gimnasio, para poder ir a trabajar y para poder regresar a mi casa temprano. Y la verdad es que está muy cabrón hacer de todo eso un equilibrio. Y pues también igual, como haciendo home office, pues dices, ah, pues ya hago home office, no estoy más tiempo con mis hijos, no, o sea, era lo mismo, o sea, organizarme para levantarme temprano, para preparar desayunos, preparar comidas, para limpiar, para dejar a los niños en la escuela, tomarte tu hora de la comida para recoger a los niños en la escuela, limpiar, cuidar animales, porque me encanta tener animales, hacer el súper cuando se puede, más limpieza y demás. Y bueno, también, sinceramente, sí, sí creo que no se gana lo mismo siendo una mujer como un hombre. Y creo que a veces la discriminación está hasta dentro de las mismas mujeres, ¿no? Que nos discriminamos a nosotras y no hay mucha sororidad entre nosotras. Y otra cosa que también siempre me ha pasado y que me molesta así demasiado es cuando me hacen de menos en las juntas. Y de verdad que hay veces que uno como mujer tiene que hacerse, voy a decirlo literal, una perra. Y creo que ya no soy tanto así, pero la gente que me conoce sabe que yo pendejeo a la gente en las juntas, de verdad. Soy una perra. Porque me harté de que, pues de que te hicieran de menos en las juntas, así de que no tomaran en cuenta tu opinión, o que al final, les dices, ¿sabes qué? Si haces eso va a pasar esto, y pues no te toman en cuenta, ¿no? Entonces al final termina pasando lo que dices y ya te van a pedir ayuda, entonces es cuando, pues ya, creo que no debería de haberlo hecho nunca, pero pues es cuando de verdad aprenden una lección. Bueno, otra cosa de las que anoté primero. Bueno, más bien de las que anoté casi para cerrar esto. No he participado en proyectos de software libre, pero sí he participado reportando bugs, ayudando en foros y cosas por el estilo. Sí, sí soy fan del software libre, sinceramente, siempre. Creo que desde que tenía, pues era como les decía, ¿no? Como, creo que desde que tenía 15 años, 16 años, que fue cuando empecé a entrar en toda esta onda. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? De hecho, sí, creo que mientras haya mayor perspectiva, creo que es mejor la calidad del software, porque se puede abordar un problema teniendo una mayor perspectiva de él. Y pues ya, de hecho yo tengo una muy buena idea que siempre he querido hacer, que la verdad es que ahorita con esto, pues era lo que les decía, ¿no? O sea, tengo una vida así súper intensa desde hace muchos años, porque pues está cañón mantener todo con hijos, ¿no? Entonces ya para participar en un proyecto, ¿no? Yo siempre he querido hacer un proyecto que más o menos había iniciado con unas compañeras de trabajo, que es para medir la violencia que recibe una mujer diariamente. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a cuál es el punto al que quiero llegar con esto? Nosotros no nos damos cuenta que sufrimos violencia, por ejemplo, no sabemos que un piropo, pues, no sé, es un acoso, que cuando tu novio te revisa el celular es violencia, quise decir violencia, perdón,
es violencia, que cuando tu novio te grita, no sé, por alguna cosa es violencia, que cuando, no sé, te acusa de que lo estás engañando, pues sabes que no es verdad que es violencia, cuando te llama loca, cuando te hace así mil cosas, pues es violencia. O sea, al final no es física, pero es una violencia verbal. Entonces, creo que nunca nos damos cuenta de eso porque va en pequeñas cantidades. Es como los gastos hormiga. O sea, es un pinche gastote que haces a fin de mes, pero pues tú no te das cuenta. Ay, no sé si me ven. Sí, ju justo se acaba de desconectar la cámara. No, no está ahí mandando la señal. A ver, espera. Ay, ya se cortó, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. No te Bueno, preocupes. entonces les decía, ¿no? Que es así como los gastos hormiga. O sea, al final no te das cuenta que es un gasto hormiga hasta que llegas a fin de mes y haces la cuenta de que, pues no sé, de entre 20 pesitos que gastaba en la coca y 15 pesitos que estaba gastando en el café diarios y 30 pesitos que me gasto en mi cajetilla de cigarros al mes, Ya, pues ya te ve. puta, viene siendo una cuenta, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy absurdo de que tienes 5,000 pesos al mes y en tus gastos hormiga te llevas 1,000 pesos. O sea, creo que lo mismo sucede con la violencia, ¿no? Entonces, creo que siempre he tenido esa idea de querer hacer esa aplicación, pero si alguien se quiere, si quiere anotar por ahí y echarme una ayuda, me encantaría participar con ustedes. Y bueno, yo solamente, ya para finalizar todo esto, y si quieren hacerme alguna pregunta, solamente les pido que tengamos a las mujeres que tengamos mucha sororidad entre nosotras. A los hombres, por favor, respétenos. Y para cualquiera de los dos géneros, yo mis mensajes de Twitter, de mis redes sociales, to en todas me pueden encontrar así como Roxana Stallman. No, a veces soy de tuitear muchas cosas igual de tecnología. Sinceramente, yo uso redes sociales por los memes, entonces es lo que van a ver, memes en cualquier red social o fotos mías entrenando. Es lo único que publico. Entonces, igual, si necesitan cualquier cosa, ayuda en algo, en opinión en algo, en lo que quieran de DevOps, adelante, pueden preguntarme lo que sean. Yo siempre contesto, siempre que no vaya a ser un hola guapa o algo por el estilo, porque entonces esos mensajes los ignoro. Igual, si algún día están tristes, si tienen algún problema, de verdad, cuenten conmigo, pueden mandarme cualquier mensaje, están abiertos, me encanta el chisme. Ah, no es cierto, pero bueno, sí, pero me encantaría escucharlos. Pueden contar conmigo para lo que quieran. Entonces ya, creo que es de todo lo que más o menos quería hablar hoy. Excelente, Roxana. Creo que el sentido que le has dado a la plática en estos primeros 40 minutos, parece que empezamos hace un rato y creo que nos has abierto mucho el panorama, ¿no? Como bien dijiste, todos los que están viendo este programa, que hoy que es 29 de septiembre y que estamos disfrutando de poder ver el meetup contigo, Rox. Creo que es muy importante señalar el trabajar, ¿no? con el equipo, estando una mujer, es una bendición. ¿En qué sentido? Son personas inteligentes, son personas que nos ayudan a crecer, a que tu producto, a que tu empresa, a que tú, todo lo que haces se haga con amor y se hagan bien las cosas. En ese sentido, creo que dijiste un punto muy importante, el hecho del respeto, el respeto a nuestras compañeras, obviamente también a nuestros compañeros, pero sí dejando muy importante, ¿no? Ese tema, que aquí lo hemos hecho mucho en Ingenio Linux Latino, hemos tratado de que esa presencia femenina se encuentre. Has estado tú el día de hoy con nosotros, Rox, así como han estado Lina Castro, estuvo hace mes y medio con nosotros, estuvo. También María Leandro hace un mes, nuestra querida amiga Claudia Hernández, a las tres les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y esta es la casa de todas ustedes y de todos ustedes, ¿no? Y queremos que justamente a través de estas charlas, pues más mujeres se motiven, ¿no? A estar trabajando con tecnología, a trabajar con software libre. El sábado pasado lo vimos, ¿no? Con la gente de Platzi. Y que hay muchas chicas, ¿no? Y mujeres
grandiosas en toda la extensión de la palabra, trabajando, ¿no? Por ese punto. Y hoy está aquí con nosotros una igual de grande que nos ha abierto los ojos enormemente, Rox. Entonces, en ese punto te agradecemos los comentarios que tenemos. Hay algunas preguntas justamente del público que nos está viendo y pues vamos a comenzar con ellas. Nos dan saludos, nos dice Mario Quinteros. Nos dice, por ejemplo, en tu experiencia, si has trabajado, por ejemplo, con desarrollo web, ¿y qué recomiendas? ¿Fedora o Arch o utilizando aplicaciones web Django versus Rails? ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que fue una pregunta muy larga. Sí, pero ¿para qué? ¿Para que tú trabajes en tu escritorio o para servidor? No, para servidor, en este caso. ¿Para servidor? No, pues yo nunca utilizaría Arch, yo utilizaría un CentOS o Red Hat, jamás mandaría alguna otra distribución para servidor. Y de las otras tecnologías, sinceramente no. Pregúntame de operaciones, pero de desarrollo ya no me preguntes. No te preocupes, claro que sí. Nos pregunta también, ahorita aquí se perdió, un poquito, nos platica Florentino López. Más que pregunta, nos dice, sí, así nos comentó, comparte los contactos, ando buscando oportunidad como sysadmin junior. Justamente tengo, si eres de Ciudad de México, yo hace poco publiqué que necesitaba gente de operaciones porque en el instituto en el que estoy laborando, yo soy más administrativo, entonces, vaya, necesito un aprendiz. Ok, ahí entonces, está. Pues si quieres mandarme tu currículum, mi correo es el mismo, roxana.stallman@gmail.com, o mándame un mensajito por el Twitter, o por donde tú quieras, o por cualquiera de mis redes sociales, pero dime que eres tú, y ya vemos tu currículum. Lo malo es que sí tienes que ser de Ciudad de México, porque pues al final pues es gobierno, entonces sí les preocupa un poco tener a la persona ahí presencialmente. Ahí está, Florentino López, si es que ese es tu verdadero nombre. si estás dispuesto a soportarme, mando tu currículum. Es correcto. Adelante, Yair, las preguntas. Sí, tenemos por acá otra pregunta de Diego Go. Dice, ¿cómo mantienes tu trabajo en Epicor sabiendo que luego en gobierno son algo especiales para el tema de los horarios y esas cosas de cumplir con la jornada laboral? Pues, pregunta. tome nota porque todos queremos saber esa respuesta. Está cañón, la mayor parte del tiempo termino casi todos mis pendientes en la noche de Epicor y en la mañana los voy sacando como vayan saliendo. Entonces, si hay algo urgente, como en la mañana tuvimos por ahí un problema que están haciendo unas actualizaciones nivel VMware, y no tienen ni idea. Ha sido un rollo. Entonces, en la mañana se cayeron todos los servicios. Entonces, yo tenía justamente hoy un curso de seguridad en el instituto y fue un rollo. Bueno, pero por lo general hago eso, ¿no? Entonces yo termino casi todos mis pendientes de Epicor en la noche y en la mañana pues igual los voy sacando. Si hay cosas nuevas que me pidan, las saco a esa hora. Y si, o de lo mismo, ¿no? Si hay cosas urgentes del instituto, pues igual las voy como que alternando. Ocupo una computadora y me conecto remotamente. Bueno, tengo tres máquinas. Y pero ocupo principalmente la computadora donde tengo ya todo configurado, que sinceramente siendo gobierno y así como están los recortes en tecnología, voy a decir que me sorprende mucho y que me hayan dado una máquina tan, pues una máquina muy decente, sinceramente. Pero pues así es como le hago. Sí, pues trabajo horas extra, podría decirse. Pero bueno, es una chinga, sinceramente. Sí, sí lo hago por lo económico, la verdad, pero creo que me hacía mucha falta la experiencia de manager. Entonces, esa es la que necesito ahorita, ya sea por parte de gobierno, y pues me la está dando también en el área en la que me gusta, ¿no? Y voy a decir,
que hasta cierto punto me gusta y me estoy convirtiendo en aquello que juré destruir, pidiendo documentación. Pero bueno, El otro así cara es como le de hago. la moneda. ¿Eh? La otra cara de la moneda. Exacto. Adelante. Y un saludo a nuestro querido Diego Hernández, que estuvo la semana pasada con nosotros en Un el Meetup saludo. de Linux Latino. Adelante, Jair. Sí, también por aquí anda este Roberto Andrade Fonseca, que también estuvo aquí ya hace un tiempo. Dice: Hola, Rox. Dice Hola. Fernando Gutiérrez, dice: Excelente plática. Diego García dice: Qué chido que haga referencias con los Simpsons. Aquí tenemos Soy fan otra de los pregunta Simpsons. más. Otra pregunta más de Miguel Clapat, que dice: Hola, Rox, felicidades por tu presentación y Gracias. compartimos tu experiencia desde el punto de vista de la mujer. Mi pregunta: ¿cuál ha sido tu reto técnico más complicado y cuál fue la estrategia que utilizaste para resolverlo? Ay, pues creo que siempre ha sido aprender una tecnología nueva, ¿no? Desde que, y sí, hago mucho DevOps, pero en DevOps hago mucho operaciones. Entonces, pues claro que nunca falta de, oye, es que, ¿sabes qué? Voy a meter un servicio y, ¿sabes qué? Maneja el framework que ocupamos aquí en la oficina, que es un framework de Epicor. Y aquí te mando esta liga para que entres a la documentación y solicites los permisos, pero además necesitamos unos servidores Redis y ¿sabes qué? También se conecta con con Kong y bueno, más bien necesitamos que configures un Kong para que pase por ahí el API y que configures esto y que configure el otro y que aprende esto y aprende el otro. Entonces, pues sí, a veces es así como que, ah, no, sí, chido, ¿no? Voy a levantar un servicio, pero pues no, ya te vas dando cuenta que ese servicio depende de otros 6 servicios, ay, no es uno de mis gatos, que ese servicio depende de otros 6 servicios, ¿no? Que también tuviste que haber configurado, y haber aprendido cómo hacerlo, porque pues a veces le dices a los desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, nosotros ocupamos, bueno, en algunos proyectos tenemos unos servidores, bueno, ocupamos Keycloak. Y es así de que a veces le pregunto al desarrollador, oye, es que ya cómo sé si ya está funcionando, ¿no? O cómo instalo, o dime qué driver necesitas, ¿no? Entonces, pues el desarrollador no tiene la menor idea porque pues solamente sabe que lo va a ocupar, pero pues ya cuando lo vas a sacar a producción, pues ya no sabes qué onda. O igual, también me pasa mucho que era lo que me decían, ¿no? Una amiga por ahí que se llama Ana. Ah, Null, no sé si alguien la sigue en Twitter. Luego me hace burlas, ¿no? Porque le digo, es que el otro día hay veces que tengo que pues yo al fin ya no, yo no hago desarrollo, ¿no? Pero tengo que ayudarle a los desarrolladores porque a veces los builds que hacen no jalan en Jenkins, entonces ahí me tienen corrigiendo el código o revisando a ver qué chingados se les pasó a los desarrolladores, porque no falta que se les van unas líneas de más, unos comentarios, así. Cosas, cositas así por el estilo de verdad, o que ocupan librerías que ya saben que no se van a ocupar justamente para esa versión de producción, y la última, ¿no? Que me pasó que yo les conectaba, les contaba, ¿no? Porque a veces pongo mis cosas ahí en Twitter, que me tocó tener que ayudar a un desarrollador que no entendía por qué le estaba mandando un error de course el navegador, ¿no? Entonces ahí me tienen explicándole al desarrollador porque le estaban mandando ese error y que ese error pues al final no era de ni siquiera de mi ambiente de desarrollo, ¿no? Pero pues ya le tuve que enseñar cómo configurar pues el ambiente en su máquina para que le funcionara y jalara, ¿no? Entonces creo que también otro de los retos difíciles pues ya pues yo no estaba acostumbrada literal a hablar con gente. La verdad es que soy una persona muy cerrada, como la mayoría de la gente de la comunidad, ¿no? De los linuxeros no vas a estar hablando, ¿eh? No es cierto. Yo no hablo mucho, sinceramente no hablo mucho y no me gusta tratar mucho con gente. Bueno, no me gustaba tratar mucho con gente. Y pues si entrar a Epicor sí fue un gran cambio de cultura totalmente, porque pues para empezar ni siquiera, bueno, nunca había trabajado con una cultura de DevOps, ¿no? Entonces, pues sí me gusta, la verdad es que me gusta mucho, me llevo muy bien con mis compañeritos,
con tanto como con los líderes de proyecto como con la mayoría de los desarrolladores. Yo me siento muy a gusto, a diferencia de, y bueno, si lo otra vez, de cuando estaba en Softec, voy a contarles que hasta se quejaban porque me levantaba casi casi de mi lugar, que porque yo llegaba siempre puntual a las 9 de la mañana, porque eso sí, siempre soy muy puntual. Me encanta la puntualidad, tengo una obsesión con eso. Siempre llegaba a las 9 de la mañana y no tomaba hora de comida porque mi horario era de 9 a 7, pero yo no me quedaba hasta las 7 porque era en toreo y no me gustaba salir tan noche. Entonces yo no tomaba hora de comida para salir a las 6 y no faltaba el chismoso que, aunque yo ni lo conocía, ni le hablaba, ni lo volteaba ni a ver, se quejaba porque yo me salía a las 6, aunque no sabía el contexto de que yo llegaba puntual a las 9 y no tomaba hora de comida. Entonces creo que eso también ha sido así como que un gran, bueno, ha sido muy difícil, ¿no? Ese cambio de cultura. Igual. Así los hay en todas las oficinas. Los ran le dicen los Randalls. Todos deberían ser como Yair, trabajar desde temprano, irnos hasta Exactamente. Eso es muy cierto. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta más. Dice, en toda tu experiencia laboral, ¿con quién se te ha dificultado más laborar, con hombres o con mujeres y por qué? He trabajado con mujeres y pues al principio pensé que iba a ser difícil porque creo que antes, como la mayoría, porque a veces nos dicen, ah, es que las mujeres, como si todas hubiéramos nacido feministas, ¿no? No falta. Sinceramente es que no, creo que me había cerrado mucho a eso, a conocer, pues a tratar con otras mujeres porque estaba acostumbrada pues a trabajar casi con puros hombres, ¿no? Insisto, no nací feminista y pues pensé mucho que se me iba a dificultar. Y pues no, para nada. Creo que es más difícil trabajar con hombres porque voy a decirles que ustedes a veces malinterpretan todo. Hasta por el hecho de que alguien sea amable con ustedes, ya piensan que los adoran o que los aman o cosas por el estilo. Entonces, sí creo que es más fácil trabajar con mujeres. No con todas, pero creo que aplica para hombres y mujeres. No, es lo mismo no trabajar. Más bien, es lo mismo. En ambos sexos, con algunos es imposible trabajar a veces. Muy bien, Roxana. Tenemos por aquí otra pregunta más de Gabriela Figueroa Hernández. Nos dice, ¿cómo puedo conseguir un trabajo como el tuyo? El mejor consejo de la vida que les voy a dar y que quiero que escuchen siempre a sus papás, aprendan inglés, por favor, aprendan inglés. Ese es el mejor consejo que les voy a dar. Aprendan inglés. Es literal, como dicen en los comerciales, el inglés te abre puertas. En verdad, háganlo. Y pues siempre manténganse pues actualizados. Creo que eso era, voy a decir una vez más, que creo que eso era una de las cosas que me frustraba en desarrollo. O sea, como que sentía que ya nada más aprendes .net, 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 y así de, o ya nada más te centras en eso, o qué es lo que más puedes aprender, otro lenguaje de programación, y pues me sentía así muy frustrada. Y esto, bueno, DevOps y operaciones, me gusta mucho porque pues sí, siempre estoy aprendiendo nuevas tecnologías. Entonces siempre estudien, aprendan mucho y aprendan inglés, por favor. Es lo más importante. Pues ahí lo tienen. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dice Marlene Ortega Díaz, ¿qué tan difícil es ser DevOps? Pues hay veces que tengo que hacer troubleshooting y pues sí está, pues a veces sin. Pues, creo que la gente que me sigue en Twitter sabe que a veces me pongo una así, es que puta, es que tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Entonces ahí me tienen a veces un día pegada ahí revisando a ver qué era, como hace poco estuve, ¿no? Tuiteando que me pasaba algo muy raro porque hay algunos servicios que pasan por un proxy. Entonces había veces que un servicio funcionaba y otros, y después ya no funcionaba. Y así, estuvo así como un buen de tiempo, entonces pues ahí me tienen revisando el proxy, qué era lo que funcionaba, qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces yo no encontraba el error, no le veía como que nada malo, ni nada malo al servicio, entonces ya me empezaba como que a frustrar de repente, cuando no sé cómo por
Así como por obra del Espíritu Santo se me ocurrió meterme al Biosfera a revisar el servidor y me di cuenta que era lo que les contaba, ¿no? Como habían estado metiendo este patch nivel VMware, pues cuando reinician el host, reinician, prenden todas las máquinas, o sea, no preguntan, prenden todas las máquinas. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que habían prendido el otro proxy que ya no se ocupaba. Entonces, obviamente que entraba. Y entraba la llamada y pues a veces apuntaba un proxy y a veces apuntaba a otro proxy. Entonces, obviamente que uno de los proxies pues no estaba configurado y era el que estaba mandando el error, ¿no? Entonces, creo que pues ese tipo de cosas creo que es lo que a veces se me dificulta, ¿no? Y ese tipo de cosas me ha pasado varias veces. Y no nada más con un proxy. Me pasó con un servidor de SQL que igual nos hicieron la misma. Y como 2 días después, y fue en producción, igual, hicieron lo mismo, reiniciaron el host y prendieron otro servidor de SQL que ya no servía. Y no, ya se imaginarán qué rollo fue, pero en fin. De todo lo demás, pues creo que ser usuario de Linux desde hace 20 años me ha ayudado muchísimo, entonces. Pues siempre aprendes cosas nuevas, ¿no? Y eso creo que te da mucha experiencia y pues es lo que me ayuda porque pues es el pan de cada día, ¿no? Es mi chiste ese que siempre pongo de mi mamá me dio la vida, pero Linux me dio el dinero y las ganas de vivirla. Pues ahí está. Tenemos una última pregunta por parte de Mario Marín. Nos dice, ¿microservicios o monolíticos? ¿Qué recomendarías? Pues microservicios, pues de DevOps, ¿qué puedo decir? Aunque voy a decir que también hay muchas aplicaciones legadas, pues que no, pues no se puede aplicar a microservicios, ¿no? Pero obviamente que al final ya lo puedes meter como un contenedor a la mala gana, ¿no? No, no se puede hacer, no tiene arquitectura de microservicios, pero entra en un contenedor. Pues ahí está, parece que ya no hay más preguntas por aquí. Lubert. Ok, tenemos acá dos preguntas. Nos pregunta Gerardo Rodríguez, ¿qué metodología de trabajo es la que te ha ayudado a hacer este crecimiento personal que hoy día has tenido? Soy un caos como persona. ¿Qué metodología voy a tener? Sí, soy un caos como persona, pero voy a decir que algo que me gusta mucho del ejercicio y de hacer dieta es que siento que todo eso le da un orden a mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me obliga a hacer una rutina. Me obliga a preparar comidas, por ejemplo, a no comer comida chatarra porque llevo mis comidas preparadas, a que tengo que levantarme a cierta hora, que tengo que entrenar de tal a cierta hora, de tal a tal hora. Si quiero comer más, tengo que. Y no me refiero a que me coma un pan o que me coma otro tipo de cosas. Perdón, es que mi gato sigue queriendo que lo cargue. No me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si como tengo dos comidas más, ¿por qué? Porque hago un preentreno y un postentreno. Entonces, eso, por ejemplo, le da un orden a mi vida, de que ya sé, por ejemplo, ¿no? No sé, tengo que llegar a la oficina a las 9 en punto para poder hacer mi comida. Y que termino de comer, entonces me pongo a hacer estos pendientes que tengo de tal hora a tal hora. ¡Quítate, gato! De tal hora a tal hora. Y ya que termino esos pendientes, pues que ya me toca mi otra comida, entonces hago mi otra comida y de ahí a lo que me toca mi otra comida hago estos otros pendientes que tengo y ya me toca mi otra comida, igual saco más pendientes y de ahí ya sé que ya tengo que terminar, que tengo que hacer mi comida y que tengo que, por ejemplo, ahorita que estoy entrenando en las tardes, sé que tengo que apurarme a sacar todos los pendientes así antes de las 6 para poder salir a las 6 en punto de la oficina y que llegue 7:30 al gimnasio. Porque si no llego 7:30, ya me cierran el gimnasio y tengo que ir a SmartFit y no me gusta porque está muy lleno. Entonces, ese tipo de, bueno, hubo un tiempo en el que sinceramente dejé de entrenar porque, pues como todos, ¿no? Tuve muchos problemas, estuve muy deprimida y pues mandé mi vida por un tubo.
Sinceramente, hace poco la recuperé todo ese equilibrio, ¿no? Pero desde que empecé a hacerlo, eso es lo que sinceramente le ha dado mucho orden a mi vida. Sinceramente, se los recomiendo mucho. Sin metodología. Nos pregunta Renata Martínez, ¿qué consejos me darías para poder entrar en el mundo de la computación? Renata, qué bonito nombre tienes, como mi hija. Ay, Denny, pues no sé si es lo que quieres, pues no sé si ya estés estudiando o no estés estudiando. Pues sería bueno que te metieras a alguna carrera, ¿no? Que te llame la atención. No sé si sea una ingeniería o una licenciatura. Igual, las ingenierías creo que hasta la de sistemas va un poco más enfocada como a matemáticas. Yo en mi caso, mi licenciatura que yo estudié traía, no era más enfocada a matemáticas, pero tampoco era más administrativa. Creo que está un poco más enfocada a metodologías de desarrollo. Bueno, en ese entonces, si aún no inicias la carrera, pues busca varias opciones, más o menos revisa como que los planes de estudio. Ya está, por ejemplo, yo lo que hago mucho es, por ejemplo, ver en Foursquare las recomendaciones, ¿no? O los taches que traen los lugares. Y he notado mucho que las universidades ya traen así de, oh, Maggie, hola. Y también Jacinta. Que la mayoría de los lugares, así las universidades, ya traen sus reseñas así de, es que la maestría en tal no me gustó porque bla, bla, bla. Hasta, es que yo siempre hago eso de agregar las reseñas, perdón. Entonces, yo creo que veo mucho los planes de estudio y pues googlea la universidad en la que quieres estudiar, ¿no? Y pues también soy muy autodidacta, o sea, como que enfócate a algo, no sé, como qué punto de computadoras quieras o de computación quieras enfocarte, ¿no? Si al desarrollo, no sé, a data science, a DevOps, o así, ese tipo, o a redes, como que enfócate pues mucho en eso, ¿no? Yo siempre he dicho, y yo se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Hay que enfócate en una carrera, bueno, en algo que te haga feliz. A mí esto me hace feliz. Sé que a veces digo mucho de broma que voy a abrir mi OnlyFans y cosas así por el estilo, ¿no? Para que ya no tenga que ser un divo, pues, pero siempre lo digo de broma. Me encanta mi carrera. Sinceramente, no. Yo no sé qué haría si no estuviera haciendo esto. Es que desde que mi primer trabajo siempre ha sido pues, de programación. Empecé a trabajar desde que tenía 17 años, creo. Entonces, no sé hacer otra cosa. Excelente, Rox. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Yair, que tengas de aquel lado del estudio? No, parece que ya. Bueno, más nos dicen por aquí que muy buena la plática, felicidades, Rock, muy buena la charla y quiero un pug. Y aparte de eso. Ya están viejitos mis pugs, ya no pueden tener perritos. Ok, entonces ahí ya estaban haciendo la petición de un PUC. Sí, ya. Ya están viejitos, pero mi consejo es que adopten. Seguramente no, en verdad. No duden que haya pugs en adopción, de verdad. Hay gente que no les importa la raza de sus mascotas, los desechan como si fueran cualquier cosa. Y también rescaten muchos gatitos. Hay muchos gatitos en la calle también sin casa. Perdón, soy la loca de los gatos y de los perros y demás animales. No, excelente, creo que es una muy buena recomendación el brindar un hogar a un gatito o a un perrito de la calle. Tendrán seguramente momentos llenos de amor, de alegría en sus hogares. Así que esa Ay, recomendación. sí. Sí, aparte son súper agradecidos, de verdad. Si están pasando por un mal momento en su vida o sienten que nadie los quiere, de verdad, adopten un animalito, un perro, un gato. Hay muchos que no tienen casita y no se van a arrepentir. Ya se los digo yo.
Ahí está, ya lo escucharon de la voz de Rockstar. No, no, no se pierdan esa gran oportunidad. Muy bien. En lo que llegan las demás preguntas, porque tenemos un minuto de atraso. Adelante, Yair. Tienes un mensaje, me parece, de nuestros patrocinadores. Sí, exactamente, como lo acabas de comentar, Luber, tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Y quién más que GNU Linux Latino y su sitio de www.gnulinuxlatino.com, en el cual ya está ya está arriba y ya podemos ingresar a él? Ahí van a poder encontrar lo que son las charlas recientes y las próximas charlas. Tenemos todo, bueno, en el home tenemos prácticamente los temas pasados que hemos visto, los proyectos, las primeras entradas que tenemos, temas populares. Y bueno, ya pueden echarle un vistazo para que se adentren en el mundo de GNU Linux Latino. Ok, o sea, nosotros mismos patrocinamos esta aventura. Inception. Exactamente, Luis, como tú lo acabas de mencionar. Bueno, me gusta, el dinero gira. Ya tiene como América Móvil, pero en chiquito. Sí, también damos pues por mencionar a Luis Cacho, que es también está aquí con nosotros. Bueno, no está aquí presente, pero está en nuestros corazones. Y Exacto. también es parte del team. Es correcto. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Luis Cacho, que amablemente nos ha apoyado con el sitio, este sitio que ustedes ven, el que Jair nos acaba de presentar, y sobre todo que puedan ahí enterarse de todas las noticias, de todos los meetups que vienen. También ahí tenemos, ¿cómo nos contactan, Sí, exactamente. Tenemos aquí una Jair? pequeña sección de contacto en el cual nos pueden contactar para cualquier tema pues que esté relacionado a GNU Linux Latino o la comunidad. Igual si nos quieren invitar a sus conferencias, pues aquí también estamos abiertos a ellos. Si nos quieren patrocinar, mandarlos a algunos obsequios, pues aquí van a ser bienvenidos. Sí, porque ya el patrocinio a veces es poco. Exacto. Muy bien, Jair. Excelente. Rox, ¿dónde te encontramos? Justamente nos preguntan. En todas mis redes sociales estoy hasta en TikTok, ahí intentando hacerla de comediante. Me encuentran como Roxana Stallman. O junto, si no es junto, es con Roxana.Stallman. Creo que en Instagram estoy así como Roxana.Stallman. En Facebook, igual mi username es Roxana. No. Ah, sí, Roxana Stallman. En Twitter soy Black Mamba, Black-Mamba. Bueno, ese sí aparece creo que en la presentación. En TikTok estoy creo que como Roxana Stallman. En LinkedIn igual como Roxana Stallman. Entonces, a cualquiera de mis redes que me quieran seguir. Bueno, en Facebook solamente si me van a seguir, mándenme un mensaje porque soy un poco paranoica. Entonces, nada más para saber que son de aquí y poderlos aceptar, ¿no? Porque soy un poco paranoica en eso. Ya lo vieron, ahí entonces le comentan, te vimos en el programa del Meetup de GNU Linux Latino y ahí va a estar. Sí. Es correcto, ya lo escucharon. Justo, mira, acaban de llegar algunas preguntas por este minuto que tenemos de retraso. Nos pregunta desde Perú nuestro querido amigo Cristian Marco. En una pregunta, ¿cómo te llevas con el networking? ¿Puede influir en el trabajo que desempeñas o no necesariamente? No entendí la pregunta. ¿Cómo que el networking? Sí, ahí también no lo entendí muy bien. Si nos puedes, Cris, nuevamente escribir tu pregunta y ahí ahorita la vamos a lanzar con Roxana. Si es en cuanto a redes, pues obviamente que sí es importante. Porque. ¿Pudiera ser redes o pudiera ser networking, ¿no? Como relaciones personales. Sí, Vamos a bueno, esperar. pues sí, es lo que no sé. Vamos a esperar a que nos comenta Cristian. ¿Qué tal si mandemos una cosa por otra? Ándale, yo aquí explicándole ya de redes porque son importantes y él hablaba de otra cosa. Y él hablando de otra cosa. A ver, vamos a esperar ahí unos segunditos. Okay. Yair, ¿tienes alguna otra pregunta de tu lado?
No, pues ya nada más, no queda más que mandar saludos desde Perú, de Cristian Marco. Y por ahí, bueno, ya nos contestó también, dice por ahí, por ejemplo, una certificación de CCNO, Huawei, etcétera. Ah, ok, temas de certificación con Huawei, Cisco, etcétera. Más, creo que por ahí era el tema. Si te lo recomiendas, yo creo hacer una certificación en Cisco, Huawei, en DevOps en este caso. Yo sí quiero hacer la certificación bueno, de Kubernetes, pero de redes, sinceramente no me llama la atención. O sea, entiendo lo básico, sé cómo separar segmentos, sé configurarlas, pues no sé, o sea, sé lo básico. Bueno, sí sé, creo, pero pues como que para que me interese hacer una certificación, sinceramente no. Y igual yo me iría hacer más profesionalmente para una certificación en Kubernetes o cosas por el estilo. Que he visto varias que me han llamado la atención, pero pues ahorita con la pandemia, pues justamente las que había pedido, porque voy a decir que en Epicor nos dan un bono para estudios. Pues este año con la pandemia, pues no se me hizo, ¿no? Me pidieron que me esperara para juntarla con bueno, con mi bono del próximo año. Entonces, estoy en espera. Creo que como todo mundo, ¿no? En viajes y demás. Sí, estamos en una economía detenida, vamos a llamarlo, de No, cierta forma. ajá, sí, no tan detenida, pero sí detenida. O a, ¿cómo dice? A paso lento, pero va poco a poquito. Exacto. Muy bien, Rox. Ahí está. Tenemos otra pregunta que acaba de llegar justamente de este lado del estudio. Nos preguntan, ¿cuál para ti sería la distribución Linux ideal? Debian. Hasta le pregunto a Fende. Lo llevo en la piel, por Dios. Tiene todo. No llegaron a esa parte de la presentación. ¿No? Bueno, tengo un tatuaje de Debian en la espalda. Y voy a decir que, como ya lo dije, ¿no? Cuando yo empecé a utilizar Linux, yo antes utilizaba Slackware. Y pues a veces me desesperaba porque pues tenía que instalar todo a mano, así. Ya saben, ¿no? Dicen que los DevOps somos flojos, por eso automatizamos todo. Entonces, pues yo me acuerdo que me daba a veces flojera instalar todo a mano y pues Debian tenía muchos más paquetes de los que tenía Slackware, entonces me empezó a gustar más. Me acuerdo que lo instalé, me fascinó. Como les digo, Maup, con el que ya no hablo, me enseñó muchas cosas y demás y me encantó, me fascinó y ahí me quedé. Obviamente que pues ya a nivel servidor, pues no. No recomendaría Debian, ¿no? Yo siempre ocupo o Red Hat en el caso de que me lo pidan o CentOS. Últimamente ocupo más CentOS, pero sí algunos servidores ocupo con Red Hat, que es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Eso no le va a gustar mucho a nuestros amigos de Fedora. Ay, perdón. No van a volver a venir al programa. Ay, perdón. Un saludo. Perdóname sobre todo, Alex. Aquí anda nuestro querido Alex Calleras. Pero espero que no asista en el programa del que viene, porque si no, ya nos metimos en problemas. Y un saludo también si no me equivoco, es Marco Antonio Campo, ¿no? A Maop. Sí, Marco Antonio Campo. Marco Antonio Campo, un saludo. Como dice, ya tantos años sin verlo. Es correcto, muy bien. Entonces, tenemos igual otra pregunta que tenemos aquí de David Salcedo. ¿Qué certificación recomiendas para Linux? Ay, pues no sé, pero creo que apenas vi hace poco una del. A ver. Perdón, es que voy a buscar esto. No te preocupes. Ay, no, no me acuerdo, pero la voy a poner en mi Twitter, la pongo en un rato, ¿vale?
Porque me acuerdo que hace poco vi una y que me llamó la atención. Ay, de hecho ya me acordé que en mi presentación puse. Ay, si me dejas compartirla otra vez. Ahí está. Puse algunas. Algunas páginas que me gustan. Ahí está, ¿no es? Ahí. Aquí está. El canal de Rancher Labs en YouTube me encanta, me fascina, me encantan los tipos de Rancher. De hecho, así siempre me la paso haciéndoles RT. De verdad, el canal está buenísimo, les va a encantar. Trae así desde cosas básicas de Kubernetes, de Rancher, o sea, trae hasta cosas ya más técnicas muy bien explicadas. Los webinars a veces son hasta como de 2 horas, hora y media, están muy bien explicados, traen muy buenas presentaciones. Chéquenlo, les va a encantar. Puse aquí también puse todos estos libros, los tengo. Si alguno los quiere, díganme y los subo. Creo que tengo, uso Microsoft OneDrive. Entonces, si quieren, yo se los puedo subir ahí. Puse aquí otras páginas que me gustan. Esta del roadmap de DevOps me encanta también, está muy bien. Esta de Amazon de microservicios me gusta mucho, sinceramente fue creo que como que de las páginas con las que empecé, porque de ahí ya empiezan a ver más temas de Amazon, etcétera. Esa de Red Hat también me gusta mucho y puse otro canal. Ay, no me acuerdo de cómo se llama este canal. A ver, déjenme lo abro. Pero es otro canal que igual sigo. Y me gusta mucho. Entonces, les digo, si quieren, yo subo las presentaciones a alguna página. A OneDrive y se las comparto. Digo, si alguno las quiere, nada más me mandan un mensajito y ya la subo en. Pongo la liga en Twitter. Sí, la presentación la podemos subir también en el sitio de GNU Linux Latino. Ahí tengan los links Sí. para... Vale. Igual y agregué también otra, la verdad es que no se las quise enseñar. Es un nivel de madurez a nivel DevOps, de a dónde se tiene que, cómo algunas empresas se encuentran. Por ejemplo, yo les voy a decir aquí entre nos que nosotros, bueno, en una de las empresas en las que estoy, estamos ya en el nivel de madurez 4 de DevOps, avanzando ya para alcanzar un nivel 5, pero no somos muchos en el área en la que estamos. Entonces, a veces que nos saturamos de trabajo porque, pues, estamos en un punto en el que a veces tenemos así muchos, muchos solicitudes, muchos deploys y salen a producción y a producción y a veces no podemos pues llegar al punto final, ¿no? Y también tenemos por el otro lado, en algunas empresas de gobierno en donde estamos pues en el nivel 1 de madurez, creo que muchos, no sé si alguno de ustedes trabaja en gobierno o en alguna otra empresa o se identifiquen, ¿no? Por ejemplo, puse que tenemos 5 niveles de madurez, está y los diferentes, bueno, desarrollo, bueno, las diferentes etapas que es, bueno, no, todo lo que se conjunta, ¿no? El desarrollo, pruebas, el despliegue, el monitoreo y la habilitación de servicios, bueno, de sistemas. Que así es como se tiene, y que era lo que les decía, ¿no? Está el nivel más básico, que es el nivel 1, y a donde se tiene que llegar es al nivel 5. Es que esta tablita me gusta mucho, entonces por eso la quise poner. Se las iba a decir al principio cuando estaba diciendo más o menos qué era lo que era, pero se me olvidó, sinceramente. Hasta hace un rato me acordé y eso porque les iba a pasar las ligas. Entonces, igual se las subo también para que chequen esa tabla, me gusta mucho. La tenían otros colores, pero cuando la metí a la presentación se hizo rosa y dije, ay, qué bonita, entonces ya la dejé así. Excelente, Rox. Muy bien. Entonces, sí, yo creo que subimos la presentación ahí en el sitio para que la puedan descargar y todas las preguntas que tengan pueden buscar a Rox o mandar ahí un tweet y con gusto les mandaremos la información también para que estemos al pendiente. Sí, ustedes mándenme tweets. Sinceramente, hay veces que tengo así mucho trabajo, pero no sé, me levanto a tomar agua o me levanto a hacer así cualquier cosa y lo reviso. Y a veces se me pasa, sinceramente, contestarlos porque pues me los mandan en la madrugada y les juro que
despierto y tengo así como 50 notificaciones de correo y solamente las borro. Entonces, a veces ya no veo las notificaciones de Twitter, pero procuro contestarlos cuando los veo. Entonces, así, cualquier cosa que quieran, pues en cualquiera de mis redes sociales, en verdad, siéndanse con la confianza. Excelente, Rox. Muy bien. Yair, ¿alguna otra pregunta que tengas de aquel lado del estudio? No, ya no tenemos preguntas por aquí, Lubert. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a llegar al momento más bonito de la presentación, el momento del cierre. Vamos a ponerlo. Ahí está. Tenemos. Ahí está. Está, ya saben cómo son los sistemas operativos. Ahí está. Listo. Excelente. Pues, Rox, ha sido un placer contar contigo esta noche en el Meetup número 18, ya el 18º Meetup de GNU Linux Latino. Yay. Ha sido una noche bastante buena, por lo que te extendemos con mucho gusto este reconocimiento. Le damos el reconocimiento a Roxana Stallman durante el 18º Meetup de GNU Linux Latino con el tema Mi experiencia como mujer en el mundo del software libre. Quienes firmamos, mi querido co-conductor Yair Rodríguez y un servidor Alberto Luber, vamos a hacerte llegar este reconocimiento por correo electrónico y cuando esperemos que esto de la pandemia esté mucho mejor, esperamos dártelo en persona, tomarnos la foto y darte las gracias por esta gran noche que has compartido con nosotros el Meetup de GNU Linux Latino. Vale, muchas gracias chicos por haberme invitado. No, ha sido un gusto estar que estés con nosotros. Vamos a ver si hay algunos últimos comentarios que lleguen en la parte final, algo que queramos agregar. Roxana, ¿algún último consejo, alguna recomendación que quieras dar a todas y todos los que nos ven en el programa de GNU Linux Latino? Sigan sus sueños y sean felices. Creo que a veces pensamos que tener todo lo mejor, el mejor coche, el mejor celular, es la felicidad y pues no es así. Está bien vivir cómodamente, creo que lo mejor es tener una vida cómoda y me refiero a lo material, pero háganlo con algo que los haga felices, ¿no? Y donde puedan alcanzar eso. Y no crean que todo lo material les va a dar la felicidad. Escúchenme. Por favor, a mis 35 años se los digo. Es correcto. Y yo creo que ese consejo es muy bueno. Rox, sigan sus sueños, pásenla bien, disfruten lo que están haciendo. Como dice Rox, ella disfruta su trabajo como DevOps. Jair disfruta su trabajo como desarrollador y como co-conductor del Meetup más padre de todos los martes, el de GNU Linux Latino. A mí me encanta venir los martes y entrevistar a gente famosa. Así que la pasamos bastante bien. Muy bien. Diego Hernández nos dice un saludo, Rox, y que sigan los éxitos y los super memes en el Twitter. Sí, vamos por más memes. Yeah. Los memes son mi pasión. Es correcto. Hay que hacer más memes. Memes, por favor. Si no nos deja el DevOps o las aplicaciones móviles, hay que hacer la de. Ándale. Vamos a vivir de los memes. De los memes, es correcto. Muy bien, Rox. Pues muchas gracias por esta gran noche que nos has compartido con nosotros. Estamos a punto ya de cerrar este programa y ha sido un gran placer recibirte en GNU Linux Latino, diagonal, bueno, home, diagonal GNU Linux Latino. Y cuando gustes, esta es tu casa para más pláticas. Podemos platicar de DevOps, podemos platicar de muchos temas y nos dará mucho gusto recibirte nuevamente. Claro, me encantaría. Bueno, ahora que ya no estoy tan nerviosa porque nunca había hablado en público, igual y sí me animo por un tema más técnico, ¿no? A menos personal, a uno más técnico de algo que domine.
Es correcto, ¿no? Y con gusto. Yo creo que este es el mejor lugar para ello y con gusto te recibimos. Y ya lo ves, ahí tenemos todo el público que te está, nos estuvo viendo durante esta ya hora y media de grabación. Gracias, chicos. Excelente. Y ahí, ¿cuándo nos volveremos a ver? Pues nos volvemos a ver el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. A las 9 de la noche. Aquí en Las YouTube, 9 de la noche perdón, y en Facebook. E igual, bueno, quien no alcanzó a ver esta presentación de Roxana, va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que se la puedan aventar desde el principio. ¿verdad? Correcto. La próxima semana tendremos a un gran invitado. El próximo viernes estaremos anunciando a nuestro gran invitado del 19º Meetup de GNU Linux Latino. Jair, ¿tú te imaginabas que íbamos a estar 19 semanas transmitiendo todos los martes? Sí, sí me lo imaginaba. Bueno, eso es lo importante, que tú sí te lo imaginabas. Yo me hacía rezando la niñita Dios, pero ya tenemos que estar aquí manejando el programa. Muy bien, Jair. Entonces, la cita es el próximo martes, 9 de la noche. Martes 9 de la noche. Martes 9 de la noche, para que estén a Jair, le vean a mí. La pasemos muy bien, sobre todo con un gran invitado. Próximo martes, 6 de octubre, 9 de la noche. Nos pueden ver ahí en las redes sociales, en arroba GNU Linux Latino, Twitter, YouTube, Facebook, en Telegram. Desafortunadamente nos lo ganaron, GNU-Linux-Latino. Ahí pueden ustedes escribirnos, platicar, también todas sus dudas, todos los comentarios que tengan, ahí los estamos recibiendo. Y a todos los que nos han visto en esta noche, muchas gracias, la hemos pasado bastante bien. Y la última recomendación, como siempre, el hashtag quédate en casa, usen cubrebocas, sana distancia, lávense las manos y pásenla bastante, bastante bien. Ya son 11:40, no, 11:39. En casi todo México, 9 con 30, no, perdón, 10 con 10 con 39. 39. Yo así de ah, carajo. Sí, dije que ya cambió el horario. Por eso decía en casi todo México, pero no, eso es en la montaña. Entonces son 10 con 39 aquí en la Ciudad de México, 8 con, 9 con 39 en la montaña y 8 con 39 en el Pacífico. Es un gusto haber dirigido esta noche el 18º Meetup de GNU Linux Latino con Rox Stallman, que estuvo hoy aquí en el programa. Mi querido Jair Rodríguez, como siempre, un placer compartir este espacio, este sueño de sueños contigo. Buenas noches, cuídense mucho, pásenla bien y disfruten la próxima semana. Ustedes y nosotros tendremos una cita para el 19º Meetup de GNU Linux Latino. ¡Abur! ¡Nos vemos! Nos vemos.